ahora da comienzo a Dios que te escucha por Radio Grito 1200 AM, el medio que te lleva. 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Facebook Live. Dios que te escucha comienza ya. Oye, oye. Ya estamos al aire. Sí, sí, saludo a todas esas personas hermosas que están ahí. Mira. A través de Radio Grito 1200 y también a través de 93.3 FM, 92.1 FM HD4, ¿verdad? Y también todas las redes sociales. Oye, recordando que hoy, además de que vamos a hacer un resumen pequeño, ¿verdad?, de que se va a estar hoy divulgando en todos los medios de comunicación del país. Hoy es día de actividades. Hoy es viernes. ¡Ah! Sí. Así que vamos ya mismo a comenzar con qué actividades tenemos para el fin de semana. Pero comenzamos con lo siguiente. Y saludando a Michelle, que está en los controles hoy con nosotros. Ella se huepa. Ok, y ahora comenzamos con el resumen, que se registran un alza en los casos de COVID en Puerto Rico. El aumento coincide con el fin de lo que es la declaración de emergencia nacional y la interrupción de las medidas protectoras, ¿ok? Y de eso vamos a estar hablando ahorita, pero quiero también añadir que Genera Puerto Rico da a conocer composición de una plantilla incompleta a los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica que no hayan firmado lo que es contrato hasta inicios de junio para aceptar las ofertas. Ay, ¿qué pasará con eso, verdad, mi gente? También, liderato del Partido Popular desconoce los pormenores de la reorganización y se supo que el partido no alcanza ni un 50%, ¿verdad? Y se considera en la nueva estructura. No solo los presidentes de comités municipales, sino también las unidades electorales. También persisten quejas por el servicio de transporte marítimo a Vieques y Culebras. Residentes de ambas islas, municipios denuncian problemas con la empresa HMS Ferries, pero el gobierno asegura que la situación mejoró con la APP. A un año después de la defensa de Rafi Piña, un caso que ha sido bien mencionado aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Sigue litigando para reducir su condena federal. El productor fue sentenciado a 3 años y medio de cárcel el pasado 24 de mayo del 2022 por un caso de armas. También para el día de hoy tenemos que hablar un poquito de las temperaturas para que ustedes estén conscientes de que si va a llover, no va a llover. Que si puedes ir para las actividades que le vamos a estar mencionando ya mismo. Y lo que tenemos ahora mismo, en este momento, se nota que esto como que hoy es viernes, ¿verdad? Se nota que hoy es viernes. Sí, ya lo sé. Ok, persiste el calor y eso se sabe. Esta mañana cuando venía bajando por esa cuesta, wow, ese vapor que se sentía y empezando la mañana. Y como mencioné, persiste el calor en exceso en pueblos del norte central y áreas urbanas. El Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de calor extremo para 7 pueblos por índices de que fluctúan entre, escuchen bien, se ha mantenido más o menos los índices que había mencionado ayer, que son los 108 a 111, ¿verdad?, grados Fahrenheit. Y aunque el calor en exceso representará un riesgo este viernes para la mitad norte de la isla, áreas urbanas, ¿verdad?, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió por cuarto día, lo que estaba mencionado, consecutivo, lo que es una advertencia de calor extremo para 7 pueblos del norte central. Y los pueblos, esta vez, porque a mí me encanta mencionar los pueblos para que usted esté pendiente ahí, ¿verdad? ¿Dónde va a ser, donde más se va a reflejar este calor, ¿no? Pues son
Arecibo, mi gente de Arecibo. Barceloneta, Dorado, Florida, Manatí, Vega Alta y Vega Baja. ¿Y a qué se debe esto? Que mucha gente me pregunta, ¿no? Que esto es lo que es un producto que significa que los índices del calor podrían rondar entre, lo que habíamos mencionado, entre 108 a 111, un escenario que representa un riesgo a la salud pública y la advertencia estará en efecto desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y aunque solo hay 7 pueblos, y lo que siempre se ha mencionado aquí, siempre lo repetimos, que aunque yo haya mencionado una cantidad específica de pueblo, eso no quiere decir que el resto de la población no debe de bajar la guardia, porque pueden sentir también algo o alguna parte de lo que es esta calor, ¿no? También existe, debido a que existe lo que yo había mencionado ahora, el riesgo de calor para más de decenas de pueblos por índice que podría fluctuar en los grados que ya había mencionado, un poquito más bajo, pero sí son temperaturas altas. Más o menos, quizás uno lo siente de 8 a 111, pero otros pueden sentirlo de 102 a 107. Así que vamos a estar pendiente a esto. Además de, perdónenme que hoy estoy un poquito mal todavía por los efectos, ¿verdad?, de afuera. Todavía la voz no está totalmente bien, pero estamos bregando con eso. Además de esto, vamos a estar pendientes a cualquier movimiento, ¿verdad?, a cualquier situación que surja con relación a estas olas de calor. Así hay alguna situación en el mar o algo, vamos a estar pendientes para notificárselo a ustedes. Y para el día de hoy, para el pueblo, para aquí, para el área local, para las personas que nos siguen, ¿qué tenemos? ¿Si va a llover o no va a llover? Siempre la gente, ¿verdad?, está pendiente a esto. Pues mira, ahora mismo aquí en esta zona está en 84 grados y está parcialmente nublado. Se espera condiciones lluviosas a eso de las 11 a 12 de la a 12 del mediodía, y se espera también un clima mayormente nublado a las 5. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que a las 11 hay un porciento, una probabilidad de 40% de lluvia. Va a haber unas pausas, pero luego regresa eso de las 2 de la tarde con un 60% probabilidad de lluvia hasta las 4 de la tarde aproximadamente. Esto es lo que tenemos por el momento, y en resumen, un 60% probabilidad de lluvia. También la calidad es buena, la calidad de aire, que es 18. Bueno, esto es lo que tenemos por el momento con lo que va a estar pasando aquí en el área, ¿verdad?, en esta área. Pero cuando regresemos después de la pausa, vamos, mira, con lo que a ti te gusta y con lo que tú estás esperando, que te digas qué es lo que hay hoy. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Pues actividades, sí, sí, sí. Así que vamos a una pausa, mi gente hermosa. Y regresamos en breve con más de Nadie Oscar Escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. Regresamos en breve con más de Nadie Oscar Escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. Atención, residentes de Lares. Funeraria Boneta les informa que estaremos ofreciendo los servicios de exhumación y traslado en el cementerio municipal. Toda persona que sea propietario de un predio o panteón que esté en el área afectada se puede comunicar al 787-897-8080 o al 787-897-2323. Para cita y orientación, Funeraria Boneta, una familia a su servicio. Recuerde, se puede comunicar al 787-897-8080 o al 787-897-2323. Todo es más fácil con Farmacia Lumen Méndez. Aquí encuentras todo en su lugar. Vacunas disponibles sin receta médica, influenza, pulmonía y tétano. Venta de pruebas caseras para detectar el virus del COVID y fáciles de usar. Tus recetas están en las mejores manos y tus medicamentos OTC te los llevamos a la puerta de tu casa. Con horario extendido de lunes a viernes de 7:45 de la mañana a 8 de la noche y sábados de 8 de la mañana
a 6 de la tarde. Farmacia Lumen Méndez, 787-897-2050. Siempre cerca de ti. Para llegar a ser expertos, hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery. Las armerías que cuentan con todos los servicios de gestoría para la licencia de portación de armas, donde encontrarás servicios de gestoría de licencias nuevas y renovaciones. Todo esto y mucho más en un mismo lugar. Con nuestras gestorías incluimos curso y manejo, sello de rentas internas, affidavit y certificado de buena conducta. Todo esto y mucho más encontrarás en nuestras armerías en San Sebastián, Moca y Manatí. Para más información, se puede comunicar al 787-658-6200. Pepino Gun Gallery, Moca Gun Gallery y Manatí Gun Gallery, las armerías que tienen de todo para todo. Y continuamos con Adiós que te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Tienes alguna situación en particular que quieras mencionar o que nos quieras llamar, lo puedes hacer en este momento. Mira, llama al 897-1200 o al 897-3889. Y antes de, ¿verdad?, seguir con lo de que tenemos actividades en el día de hoy, quiero mencionar que tengan, ¿verdad?, en consideración que se registra un ARSA, escuchen bien, en los casos de COVID en Puerto Rico. Y tengo que hablar de eso porque el aumento coincide con el fin de semana de declaración de emergencia nacional y la interrupción de medidas protectoras. Y los casos de COVID en Puerto Rico han aumentado, vuelvo de nuevo, en las últimas semanas, justamente desde que el gobierno federal cumplió la emergencia nacional de la pandemia de Estados Unidos y sus territorios. Y según datos de salud, la tasa de positividad a nivel isla estaba, escuchen bien, el jueves estaba en 23.8% y hace dos semanas estaba la tasa de positividad en 19.67%, ¿ok? Que hay que tener precaución con todo esto, ¿verdad? Y si te padeces de problemas respiratorios o de alguna otra situación, mira, no bajes la guardia. Y si no te has puesto el booster, pues hay que, inyectarte al cita o pasa por el hospital más cercano para que te mantengas al día. Estamos en una etapa diferente de la pandemia, sin duda, pero recordemos que aunque la declaración de emergencia ya no está en efecto, eso no significa que el COVID se fue. No, se quedó con nosotros, es una realidad. Esto lo advirtió el doctor Marcos López Casillas, gerente de investigación del Fideicomiso de Salud. También, el jueves había 148 adultos hospitalizados por COVID-19, de los cuales 12 estaban en cuidado intensivo. A nivel pediátrico, había 19 menores recluidos y por el virus, ninguno en intensivo. Así que era de esperarse, al quitar las restricciones, ha pasado, ¿verdad?, lo que es
Y está pasando nuevamente, comentó por su parte la doctora Ángeles Rodríguez, epidemióloga del Estado. Que de esto vamos a estar hablando porque tenemos que, ¿verdad?, mantener, si no te has vacunado, lo primero, si no te has vacunado, mira, vacúnate ya porque se ha comprobado que ha sido eficiente, ¿verdad?, para controlar todo esto. Y si no te has puesto lo que es los refuerzos, también oriéntate cómo hacerlo, pídelo, llama a tu municipio para que te oriente. Es la recomendación de nosotros. Y ahora sí que vamos para lo que venimos, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay para hoy? Oye, hoy en actividades, empezando desde ya hoy viernes 26 de mayo. Y para los amantes de la música, del membé, de las fiestas, pues mira, tenemos fiestas patronales en Carolina. Feria artesanal en Patillas, también en deportes. Aquí nos vamos a deportes, pero ahorita vamos a mencionar otra actividad que tengo acá. Música también tenemos que... ¿Para dónde es que vamos? Yo siempre que digo los viernes, ¿para dónde es que vamos? ¿Tú recuerdas para dónde vamos? ¿No recuerdas? No, y Michelle, ¿tú recuerdas para dónde es que vamos? Yo creo, y estoy más que segura, que es para bailar salsa. Eso mismo, recordando que los viernes, ¿para dónde es que vamos? Mira, a bailar salsa en Isabel, allí en plena plaza. Si tú eres de esos atrevidos, que te gusta mover el esqueleto, qué mejor que irte, mira, para Isabela. Y te, si eres amante al deporte, baloncesto superior, sí. ¿Dónde va a haber baloncesto superior hoy viernes? Pues mira, tenemos Guaynabo, San Germán y Humacao. Eso es lo que tenemos. Y en película, ¿verdad? Pues siempre mencionamos en película para hoy viernes, pero ahorita vamos a abundar un poquito más, ¿verdad? Está Fast 10. Esto es en el autocine. Si quieres ir para allá, mira, no quieres que te vean, te quieres ir en privacidad por una esquinita por allí, pues mira, allí está. Están dando a Fast 10 también, The Little Mermaid, que es así que yo la quiero ver porque se ve espectaculares lo que es la, ¿verdad? Los cortos de The Little Mermaid. También para el sábado 27 tenemos fiestas patronales en Carolina y feria artesanal en Patillas, los sábados para la plaza en Cagua. Y teatro, tenemos la obra ¿Para qué? No lo voy a mencionar, me casé. No te rías, Michelle, te estás riendo. Pues, ¿verdad? ¿Tú eres de esa? ¿Qué dice eso? No, tú no has llegado todavía, pero... Así que mira, si quieres ver, obras, pues ya también tenemos la alternativa para que puedas ver esa, ¿verdad? Que esta va a ser en Juana Díaz. Y continuamos por aquí, el sábado, baloncesto superior, lo que tenemos es en Ponce, Bayamón y Arecibo. Para allá que voy, para Arecibo, a ver cómo va a estar eso. Domingo, ¿qué tenemos? Fiestas patronales en Carolina, feria artesanal en Patillas. También tenemos por aquí, es lo que tenemos por ahora. Y continúan las mismas películas en el autocine también. Y que es Fast 10 y The Little Mermaid. Oye, y tengo aquí también otra actividad que la estoy buscando porque esta fue que me la habían enviado. Porque, ¿verdad? Quiero mantener a nuestra gente al día. Si es, acabas de llegar a Estados Unidos y estás aburrido y no sabes para dónde ir, pero ya te he mencionado varios lugares, así que le puedes dar rewind. Mira, le das rewind y puedes escuchar nuevamente estas opciones. Así que mira, tenemos por aquí, me perdí, aunque lo tengo aquí. Estoy buscando también porque tenemos otra actividad también y me gustaría compartirla con ustedes. Que, ok, aquí la tengo. Que es la siguiente. Esto es la celebración. Sí, la celebración de Atillo celebra 200 años de historia. Oye, no tengo la tacita, la iba a traer para que ustedes la vieran. Pues Atillo celebra 200 años de historia. Ven y celebremos juntos las fiestas del Bicentenario, ¿verdad? Y esto va a ser el sábado 27, para allá es que yo voy. Yo no sé, pero Michelle está loca por ir conmigo, yo lo sé. Ella está calladita riéndose por allá, pero yo sé que ella viene. Ella le encanta a Tillo. A mí, yo soy de Tillo, así que me encanta a Tillo. Calle 9, esto es en Calle 9, Voz Corcovada, porque tú te reirás. Es música, ¿qué es lo que tenemos?
Pues música, tenemos lo siguiente. Tenemos el trío Los Condes. Valga, eso va a estar bueno, voy para allá. También tenemos a Odilio González, nuestro lareño, que va a estar por allí. Así que desen la vuelta para que compartan con todos nosotros. Oye, y quiero tomarme unos minutos, porque esto es importante. Tengo que tomarme unos minutitos rapidito antes de irme. Ayer estuve, ¿verdad?, celebrando y quiero también enviarle mis felicidades también a todos, como había dicho, a todos los radiodifusores de toda la isla. Y ayer estuvimos en celebración en Atillo, me encanta, así que saludo a todos ellos, todos los que compartieron conmigo. Saludo a Julia, que está por allá, que está ocupada, porque ya mismo va a ser la abuelita en cualquier momento. Pero sí, estuvimos compartiendo, se nos hicieron reconocimientos y todo, y así de verdad que fue un compartir bien nítido que año por año hacemos, y me encantó de verdad. Gracias a todos los que estuvieron allí, a todos los compañeros de diferentes emisoras como siempre, y a ustedes que están en casita, que son los que nos ponen aquí en pie para que podamos compartir continuar con todo esto. Oye, pero antes de irme, quiero saludar a todas las personas que siempre se conectan y que se quedan calladitas por ahí, ¿verdad? A vernos y a escucharnos. Tenemos a Tali Talavera, como siempre, a Juan MBL, que está por ahí. Él nos dice que ya, buenos días, saludos. Lares, la temperatura aquí en Nueva York es de 60 grados. Y Tali me dice que allá en Colorado, Spring, Colorado, está en 56. Se están haciendo competencia, Tali. Tali, te están haciendo competencia. Juan, no te molestes. Pero ellos siempre me envían, ¿verdad?, lo que es los grados, las temperaturas que están, ¿verdad?, en sus lugares. Y mira, me falta Rosa Pérez, que ya no ha estado viendo, que ya me envía también la temperatura de Orlando. Así que mi gente, todos los que estén en diferentes estados, no me molesta, yo lo leo. Escríbanos ahí siempre a diario, a las 9:45, cuántos están sus grados o los grados en el lugar en que te encuentres, y envíamelos para compartirlos aquí con nuestro público. Gracias, mi gente, hoy es viernes. ¿Qué yo voy a hacer viernes? Hoy, mira, ¿qué tú vas a hacer, Michelle, viernes? Ya dice que dormir. ¿Pero por qué dormir? Eso está aburrido. Está aburrido. Pues nada, yo voy a descansar un ratito. Voy a ordenar unas cositas y quién sabe que después me ponga a ver alguna película de esas que yo le mencioné, ¿verdad? Para pasarla bien en mi casita tranquilita. Pero es todo por hoy. Quiero saludar también a todas esas personas que están, como Mar y las demás que están calladitas por ahí, que siempre nos escuchan. Ah, Mini, no te estás riendo hoy esta serie, ¿verdad? Yo lo sé, mira, tu cara de seriedad la veo por esa cámara. Así me tengo que ir, mi gente. Pero regreso ya el lunes nuevamente con más, mira, información, noticias, entrevistas, de todo un poco para ti, que estás ahí, en casita, en tu oficina o en la finquita. Bye bye. Acabas de escuchar una edición más del programa Nadiosca te escucha por Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. El medio que te lleva.